Preguntándome cómo se combina así. Silencio, dale, gemelo. Álvaro City Street. Ha venido el gemelo a rapear contra mí. Te cedería el puesto, pero tengo que matarte, hermano. Así que vas a ver cómo transcurre sangre por mis manos. Me da igual quien salga vivo o quien salga muerto. Voy a ganar yo, pero te queda en tu recuerdo. Pero mis recuerdos nunca me cesan. Lo siento, duelo, pareces una princesa. Es una mierda. Silencio, porfa. Que tú piensas que ganas, pero luego tú te llevas la sorpresa. Silencio, porfa. Al final tú nunca me jodes. No se escucha nada. Nadie, hermano, pero rapeamos con los cojones. Han salido los leones. Tú no quieres ser Carmín y tu madre es la puta Carmina Ordóñez. Mira. Estas cosas pasan en Madrid, llevan 3 años siendo así los planes. Que la gente se pone a hablar por fuera en las batallas cuando en semifinales no interesa que ninguno de los dos gane. Ese es el problema, quien llega a la final, compito con el otro chaval. Lo mismo es más que se ponga a rapear, genial, me da igual, porque yo solo dependo de mi propia individualidad. Buena, si mi individualidad falla, pues hay muerte. Entonces gemelo, nunca tienes suerte. No les interesa que ganemos ninguno de los dos, pero luego beben de nuestra misma fuente. Mi fuente de información haciendo el TFG es el internet. ¿Para qué mentirte? Como mi primo. Y lo he hecho bastante bien, así que dame un 10 que yo me piro para ese Tinder. Por lo menos tú no tienes tanta cara. Conozco gente que del TFG les pagan para que lo hagan. Yo no pago a nadie, no acabé la carrera. Tuve bastante fuerte pronto, pues me puse fuera. Me puse a sacarme una oposición porque me veía que en el futuro trabajando de mejor opción iba a tener más oportunidades, como cuando los jurados de mierda se apartan de todos los lugares. Todos los lugares, es lo que dicen. Al final que mi mente la sintonicen. Yo lo que estoy luchando es por estar aquí, pero al final no quiero estar aquí ninguno de esos findes. ¡Última! Sino estar trabajando y currando, pero al dale, final gemelo. Pues me quedo estudiando. Me acabo de sacar 2 grados superiores y al final sigo en la puta cola del paro. ¡Tiempo! Mi primo está haciendo el TFG, fuera coñas. Está justo terminando la carrera. ¡Jirafa! ¡A estos cuartos! Jirafa, yo tengo el cuello de jirafa. Hermano, siempre te lo digo. El tuero también a veces tiene el cuello de jirafa porque yo conozco a uno que vive en su mismo piso. ¿Dónde ganaba más? Vive en el segundo B. ¿Dónde ganaba más? Hay veces que al turno no se le ve. Así que te cuento algo. No compares a Turno con una jirafa por mucho que tenga el cuello largo. Es que ni una réplica. El cuello largo. Eso es mentira. Y gemelo siempre toma la iniciativa y al final se acaba su vida cuando va a la urba del tuero y al Zurzur le sale la cabeza de la piscina. Hay una cosa que no entiendo. Entré en casa de Zurzur y me dijo, mira, ahí está el Freddy durmiendo. Pero qué más, cómo me enfado cuando pega 4 berridos por el Valorant. Hermano, ¿qué dices? El gemelo al final pues se rige por las hostias que le meten todos los fines. El Turtur es su, tiene que hacer su ocupa. ¿Qué dice? Es verdad que al gemelo le meten hostias todos los fines, pero yo hoy voy bravo, el gemelo las resiste. Así que big up para el Castel Napet y el gemelo. Me apoyan cuando ganaba mucho y cuando ganaba menos. Menos, eso es lo que dicen. Lo que digo, siempre ya se rige por mi mente, que es incoherente, y al final tuero come de mí mismo al piste. ¡Última! No, yo jugué la copa al piste. También gané la copa pistón. Iba en el coche de Car, no sé si era Rayo McQueen, pero no me ofrecieron la primera posición. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡3, 2, 1!